venir a presentar específicamente una idea de formación que la Fundación trabaja, tanto en temas escolarizados apoyando a las telesecundarias en el nivel de básicos y también un bachillerato flexible que integra a la gente que está fuera del sistema educativo y la logra, o sea, la saca graduada de bachiller e integra a toda esta gente a un nivel de más competitividad y donde tiene mucho más probabilidades de ser empleados o de generar sus propios emprendimientos. Tema que se relaciona con lo de hoy, como dije al principio, yo vengo a presentar como el paso previo para la construcción de un sistema de economía naranja y es de esa formación de capacidades, no solamente académicas, sino de habilidades blandas o habilidades para la vida que necesita el individuo para generar estas industrias culturales y todo el contexto de la economía naranja. Lo interesante es que no solamente es lo que uno presenta, sino lo que uno escucha. Mencionaba hace un ratito que yo estoy también tomando nota de lo que otros expositores están hablando y automáticamente viendo cómo yo puedo hacer sinergias con estos otros programas y estas otras propuestas